A principios de nuestro siglo, con el terrible estallido de la Primera Guerra Mundial, se modifican los cánones dentro del sistema del arte en un corte abrupto, en el cual se instauraron los movimientos de nuestra vanguardia, dentro de la contemporaneidad artística. El signo fundante y paradigmático se basa en la abstracción, en la cual se concentran infinitas indagatorias estéticas que se extienden en diferentes direcciones como el cubismo, el futurismo, el constructivismo soviético, el suprematismo, el vorticismo, la experiencia de los artistas ligados al Bauhaus. Todos estos movimientos hacen desaparecer la imagen de la figura humana en la iconografía de las bellas artes. La abstracción es la no representación de nuestra conciencia de la realidad circundante dentro de la obra de arte. Al desaparecer las figuras, las obras abstractas se los denomina como no figurativas, en una contraposición con la pintura y con la escultura que representan elementos que encontramos en la realidad, que se va haciendo figurativa en su propio origen. La figura no nace, se hace, es una construcción. El arte concreto, en su necesidad objetual, abstracta, como concepción racional de representación de lo irracional, suprime toda injerencia de los fenómenos de representación del naturalismo, reemplazándolo por una nueva expresión constructiva de lo concreto. En la Argentina aparece la abstracción pura en el año 1944, con la aparición de la revista Arturo, que señala el comienzo de la abstracción en el arte geométrico argentino, en un movimiento vanguardista que provocaba al conservadurismo local que imperaba en el arte argentino en la década del 40. Alrededor de la revista Arturo se agrupaban artistas plásticos y poetas. Arden Quin, Gyula Kosice, el poeta Edgar Bailey, Rod Rothfuss, Tomás Maldonado, Ennio Iommi y Martín Blasco. Sería justamente a partir de la publicación de la revista Arturo donde Arden Quin, Kosice y Maldonado se constituyen en los maestros de los precursores en la formulación de los distintos matices del arte geométrico argentino. Había una idea de que toda la tradición pictórica estaba sujeto al concepto de que el cuadro era una ventana. Es decir, del exterior uno penetraba al interior a través de esta ventana. La idea era una contrapropuesta de crear la forma desde el interior al exterior, en la cual la ventana y el marco eran los límites en el exterior de la obra misma, que al poner el interior afuera anulaba la convención del marco ventana, produciendo su disolución en un marco exterior recortado. Quisieron hacer una maqueta el grupo de Kosice, de Arden Quin, etcétera, sobre este tema, la cual finalmente no se realizó, pero siguió como idea fundacional para los posteriores conceptos de invenciones. Incluso la invención creación posteriormente quedó aislado el concepto de invención, es decir, reemplazaron la palabra creación por invención.
El artista concreto inventa y crea. Además, estos artistas concretos buscaban un verdadero arte universal y borraron todo tipo de romanticismo y emotividad. Todo lo instintivo y especialmente lo metafórico, fantástico y surreal. En una afirmación de una estética científica dentro de una ideología materialista. Su enemigo fundamental parecía ser el surrealismo. Giulia Cosice crea el movimiento Madí en 1946, donde el surrealismo y el expresionismo son desechados, incorporando al movimiento un espíritu matemático, cerebral y dialéctico. El arte Madí produce una sincronización con los grandes centros artísticos, que antes no existía esta posibilidad, y genera una vanguardia propia en una propuesta que busca religar la vida y el arte, donde la invención es un método interno superable y la creación es una totalidad exenta de cambio. Madí inventa y crea. Estamos aquí en el Centro Cultural Recoleta en una exposición de 6 décadas de realizaciones de Giulia Cosice, que van desde el manifiesto Madí, pasando por el hidrocinetismo, la ciudad hidroespacial y las grandes esculturas. Querido Charlie, tenemos hoy el gusto de encontrarnos con un gran artista de 6 décadas permanentes de creatividad y de combatividad en el arte. ¿Qué tal, Giulia? ¿Qué estás? Placer verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giulia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la totalidad de esta obra, de la que nos separan ya unas cuantas décadas, indica también una actividad sintética del maestro aquí y una selección más allá de lo natural. Sabemos que el maestro ha trabajado con todo tipo de artificios más que con naturalezas, a pesar de las de la dialéctica lanzada entre artificio y naturaleza. Estamos acá frente a una concreción objetual demasiado fuerte como para ignorar esta espacialidad que hoy nos ocupa. Acá estamos frente a la obra Rogi. 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 ¿No lleva 2 puntitos? Sí, pero la pronunciación finalmente es fonética, es Rogi. Es Rogi. Bueno, estamos con esta obra Rogi, que es una obra paradigmática del tiempo de la revista de Arturo y de la creación del grupo Madí. ¿Qué nos puede explicar sobre esta cultura? Bueno, Rogi tiene una ventaja. Primero que es pre-Madí, porque el manifiesto Madí yo lo redacto en el año 46, sí. Y esta obra pertenece al año 44. De manera que, por su articulación, por su propuesta de movimiento, se adelanta todo el cinetismo en toda Latinoamérica. Hay una consecuencia total con respecto a lo que hago posteriormente a partir de esta obra, que es la articulación y el movimiento. El arte no es la aprehensión directa de la realidad. El arte finalmente tampoco es una propuesta de pura emotividad. Se engloban muchas cosas y probablemente el arte sea la moneda de lo absoluto. Entonces, ¿vos pensás de que una definición del arte, en todo caso, sería transitoria y no, digamos, efectiva o con una solidez? Se va mutando la concepción. Por supuesto, no solamente eso. Sino dentro del artista mismo. Exacto. Pero no nos olvidemos que cuando yo digo que es la moneda de lo absoluto, significa que además también está fragmentada. Este es un absoluto fragmentado. La relación que tiene con la vida, o con el cosmos, o con la naturaleza, difieren de los conceptos de cada artista. He visto que entre tus comentarios actuales hay como un alcance del hoy, de lo más inmediato.
Pareciera que tu obra hubiera ido desde un proceso evolutivo a otro progresivo. Con esto quiero decir que dejaste el darwinismo y te metiste en una suerte de biología circular del arte. ¿No hay algo de todo eso? No. ¿Nada de eso? Yo creo que puede haber una pequeña propuesta de tu parte en el sentido del orgánico, porque utilizo el agua, lógicamente, sí, claro, porque por estamos hechos de agua, casi el 80%, y porque en el planetoide que vivimos lo que tiene es el 90% de agua. Claro. De manera que sí, hay en ese aspecto sí, pero no te olvides que mi propuesta no es la progresiva, tampoco es darwiniana, por supuesto. Es decir, ¿en qué medida mi palanca de transformación personal sigue siendo la imaginación? Pero evidentemente tengo las décadas bien prefijadas en las cuales hice determinadas obras que me inspiraron muchísimas cosas y que me dejaron la libertad personal para expresar. Yura Kosice nace en 1924. Escultor y poeta argentino, es uno de los precursores del arte de vanguardia cinético-lumínico. Su imaginación irrumpió en escena en 1944 como cofundador de la revista Arturo, en la que gestó su primera escultura articulada y móvil, Rogi. En 1945 fue cofundador del Arte Concreto Invención y publicó Invención, Esculturas Móviles, Teoría y Poemas. En 1946 redactó el Manifiesto Madí, Desprendimiento de Arte, Concreción, Invención, y creó las estructuras lumínicas utilizando por primera vez a nivel mundial el gas de neón. Dos años después realizó en París la exposición de Arte Madí, representando a la Argentina en el Salón de Réalité Nouvelle. En 1949 creó la escultura hidráulica, siendo el agua como elemento esencial de sus obras. Posteriormente crea la ciudad hidroespacial y realiza esculturas monumentales, recorridos hidroespaciales y los hidromurales. Fue distinguido en 1989 con el grado de Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. Y en 1994 el Fondo Nacional de las Artes le otorgó el premio a la trayectoria en artes plásticas. En esta búsqueda de los materiales, en esta última etapa tuya, que es la de los metales, ¿este material conduce plenamente a la realización de tu obra entre mente, mano y proyección, que vendría a ser como un resumen de todas las obras anteriores en un imaginario de la obra plástica tuya? Mira, Federico, yo diría de que aún ahora que estoy haciendo las obras en acero inoxidable, me interesó para cubrir ese déficit, digamos, de la relación ciudadano y espacios abiertos, y que es un material que resiste la intemperie. Eso significa que sí, que hay, como vos decís, la mano, la intencionalidad, pero también está el fenómeno urbano. ¿En qué medida tendríamos que tener en Buenos Aires esculturas de ciertas dimensiones en las plazas, plazoletas y espacios abiertos? De manera que esto es lo que más o menos resiste esa vulnerabilidad, que es el factor tiempo. Claro, proyección monumental hacia, claro, una urbanización. Exacto, que vivan las obras en su medio natural. Mi intención es justamente crear un vínculo entre el ciudadano y la obra que está viendo como paseante o como turista o como... Estas dos estructuras son ejemplares para un exterior. ¿No podés explicar el equilibrio? Bueno, fíjate vos que acá, en realidad, yo hice esta escultura que después se realizó a 9 metros, sí, de altura en Seúl. ¿En Seúl? En Seúl. Esta es la famosa que me contabas. Es la famosa, pero esta es la original. Cuando vino el jurado, que estaba también tu amigo y nuestro amigo común, Restanil y otros, sí, más, en aquel momento estaba también el director del Museo del MoMA. Entonces, yo lo hice con el criterio de que la gente, a partir de rodear a la escultura, sí, la circulación, llamémosle así, pudiera transitar adentro. Que sea una escultura penetrable.
Claro, entonces, sí. Entonces, la gente sí pasa por acá. Además, le puse simbólicamente una gota de agua que permanentemente se movía en el original. ¿Extrañaba el elemento? No, estaba. Está significa tu obra. Está en la realidad, No, eso no lo abandono nunca. Y vimos esta otra, que es un equilibrio maravilloso. Yo quise hacer algo a partir del júbilo de vivir. Así de simple. Y me salió esto. Y se llama júbilo. Y se llama júbilo. Y conduce una suerte de goce esférico. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo la geometría de la curva. Imagínate que para mí la esfera es como un cosmos, digamos, que está emitiendo ciertas señales también de vida. El agua es uno de los cuatro elementos que se basan para las posibilidades de una sobrevivencia de la raza humana. ¿Cómo se integra el agua en tus obras? Bueno, en principio, como te dije antes, es origen de vida, el agua. Y en mi caso yo lo que quise es arquitecturizar el agua a través de una transparencia determinada, también utilizando el color, la semiesfera y un jet que de alguna manera dialoga con la vida. ¿Por qué? Porque yo me voy a acercar un poquito en esta que más dice. Hay una especie de azar tratando de corregir al azar. No sé si me explico. Entonces, claro, interviene la forma, interviene el plexiglás, interviene el agua, pero también está lo otro. Pero también un elemento que interviene, desde mi punto de vista, la memoria de Heráclito. Nunca vuelve a pasar por el mismo lugar este elemento. Muy bueno esto. Y sin embargo, sigue siendo la misma agua la que configura una propuesta que yo llamo hidrocinética. ¿Por qué? Está en movimiento y porque es hidro, que es agua. Querido Yula, estos proyectos son utópicos, hábitats para escapar de la polución, de la contaminación de esta tierra que se está deshaciendo, y al mismo tiempo de la utopía pasan también a una posibilidad que es la de hacerlos realidad, y que ya con estos proyectos de la NASA se hacen factibles. Vos has presentado este proyecto claro, a la NASA. La propuesta fue, desde un comienzo, como te decía antes, el hombre no ha de terminar en la Tierra. Entonces, había que hacer maquetas para conformar esa posibilidad. Y, lógicamente, tuve que recurrir a la tecnología para saber efectivamente si es posible la sustentación a 1.500 metros o 2.000 metros de altura. Que la gente está muy confundida creyendo que está fuera de la estratosfera. No es así. Y por fusión nuclear es posible la sustentación. Y la cristalización del agua para poder mantener... Exacto. Pero acá interviene un elemento muy importante, en la medida que cuando yo presento unos slides, me dice que sí es posible, pero que no es redituable. Entonces yo le pregunto, ¿qué quiere decir no redituable? Porque es enormemente caro la fusión en frío, y es imposible porque todavía faltan algunos detalles con respecto a la sustentación. Entonces, claro, cuando yo le digo, oigo esto, digo, pero entonces se trata solamente de dinero, de las posibilidades económicas de un país o de grandes empresas multinacionales, y efectivamente es así. Entonces, si se trata de eso, le digo, ¿y por qué no dejamos de fabricar durante 24 horas armas para la guerra? Y se empezaron a reír. Las estaciones orbitales, todo lo que significa formas de convivencia fuera, digamos, de las relaciones probables de respiración y manutención del ser humano, tienen el eco directo entre las estaciones que, por ejemplo, la Mira hace poco tuvo que bajar. Pero no es eso lo que estamos buscando. Buscamos que puede estar suspendido en el espacio, puede bajar a tierra, puede estar con plataformas de relaciones, que cada uno de los hábitats se acoplen a unas plataformas. Pero lo más importante, y esa es la polémica que tuve con la Corte, que él no creyó en eso nunca, es que se termina el ritual
del dormitorio, del baño, de la cocina, de la sala de estar, de los lugares para vivir. Entonces yo dije, bueno, pero necesito algo más. ¿Qué es lo que necesito? Lugares diferenciados de vida. Entonces, yo señalo en los dibujos, trazo una línea, número uno, ya lo vas a ver ahí, publicados en varios libros, trazo una línea, digo, este lugar es para tener ganas. Este lugar es para no merecer, digamos, los trabajos del día a la noche. Este lugar es para oír la palpitación del universo. Y siempre con la idea de poetizar el hábitat y la vida. Siempre con esa idea rectora que es la poesía. Cuando yo vi esta exposición en la Galería Bonino, me pareció como muy fantasiosa, muy utópica en el sentido de Julio Verne. Pero hoy en día se hace cada vez más palpable esta posibilidad de acuerdo a una visión que vos tuviste con anterioridad, porque inclusive la comida ya no es un problema, porque hay una comida balanceada, tipo perro, que te puede alimentar perfectamente mucho mejor que la carne y la comida contaminada. Quiere decir que se van dando las condiciones para que esto, que se transforme en una estética, digamos, utópica, cada día está más próxima a una realidad. No sé si a vos te satisface o no. Yo ya me siento habitante de la vivienda hidroespacial. Yo vivo esa realidad. Y sabes muy bien de que una utopía es hasta que deja de serlo. Y mencionaste nada más y nada hasta menos que a Julio Verne. ¿Y qué pasó con el viaje a la Luna? ¿Al final se realizó o no? Claro. ¿Eh? Sí. Hasta que toma el lugar. Y además, cada uno debe inventar y crear su lugar. Tiene que ser partícipe de su vivienda. La vivienda al mismo tiempo es una escultura, es una pintura, es un lugar para vivir, claro. es para desplazarse. Mira, no hay nada, absolutamente nada en el mundo que sea estático. En el cosmos no hay nada estático. En este momento que estamos hablando, ¿vos sentís que la Tierra se está moviendo sobre sí misma? Continuamente. Pero no la siento yo. Sin embargo, está. Pero está en la inconsciente, claro. Imaginario, sí, pero ¿no? colectivo. Sí. Pero explicarlo así, de maneras directas, todavía, y alrededor del Sol. Es decir, ¿en qué medida hay dos movimientos de la Tierra? Pero quiero decir con esto, ¿en qué medida también las consecuencias de una propuesta pueden cambiar no solamente a una utopía, sino un nuevo modus vivendi? Y hay una dinámica de la vida. En la medida en que, si vos te propones de alguna manera una utopía, y la última te la voy a contar a pesar de que estoy hablando rápido y mucho, te voy a decir, a partir de acá me di cuenta que la humanidad, esta que vivimos, es una civilización de pantalla. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve cine, ve televisión, ve videos, ve internet. Y... ¿Pintura? No, pero es una pintura, pero es pintura una pantalla. Plana, claro, pero es una pantalla. Otra pantalla. Entonces yo quise salir y ocupar con una idea. Otra vez el nombre inventado como Adi o como Roger, como tantas otras cosas. Y nombré a esta máquina de computer diferenciado que se llama IRB, que es una utopía que ya es la locura, porque así me están llamando. ¿Cómo es posible que yo con una máquina pueda proyectar volúmenes reales en el espacio? Nada de holografía, nada de arte digital. Real, esto mismo, esta misma maqueta, ver, desaparece de acá y esa máquina la transmite, y hacer en Buenos Aires una exposición de obras monumentales o de viviendas ya fijas y con digamos, con capacidad de vida. ¿En qué medida eso vos podés conseguir? Ni yo mismo lo puedo conseguir, pero tengo que enunciarlo, porque proyectar volúmenes reales ya no es la civilización de pantalla, ya es la civilización de una imaginación muy desatada. Y quizás precozmente. Indomable. ¿Pero por qué esta exposición se llama así? ¿Cómo se llama? Anticipaciones. ¿El rol del artista cuál es? Ser original y que tenga calidad su vida. La obra de Kosice tiene una compleja y directa postura humanista que la proyecta sobre la comunidad. Kosice es un utopista visionario, el constructor de una realidad diferente que busca las respuestas en la realidad circundante y no en su mundo interior, sino en una realidad que circunscribe a toda la sociedad,
al mundo y al cosmos. En todo momento se trata de una propuesta optimista afirmativa y no negativa o desalentadora. Una propuesta plástica dentro de una trayectoria combativa, honesta y trascendente. En un encuentro con la estética científica que reemplazaría la estética especulativa y existencialista. En este fin de milenio, dominado por la noción del fin de la historia, de la caída de las ideologías, del pensamiento débil, de la crisis de creer o creer que se cree, Kosice nos demuestra continuamente una lúcida resistencia artística y teórica a través de 6 décadas sostenidas por la solidez estética y ética de sus proyectos, esculturas y proyectos y utopías, que nos recuerda que el nuevo espacio y el nuevo tiempo de la utopía nos podemos reencontrar sin el temor al futuro, al adelante que viene a nuestro encuentro, en el artista que inventa y crea para nuestra comunidad.